nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, les damos la más cálida y cordial bienvenida a cada uno de los jóvenes, de las señoritas ingresantes a esta casa universitaria, a nuestra alma mater, considerando que la UNSA es una institución referente no solo en el Perú, sino también en Latinoamérica, y por lo tanto, como comunidad académica universitaria, ustedes, al incorporarse a esta casa de estudios, son parte de esta comunidad. Y en esa perspectiva, nuestro compromiso desde la gestión es trabajar en 5 ejes asociados a la formación integral profesional, donde vamos a ver la gestión docente, la gestión estudiantil, la gestión curricular, la gestión de la acreditación y la calidad. El segundo eje tiene que ver con la investigación. Como universidad, estamos comprometidos a generar conocimiento, ciencia, tecnología, hacer transferencia tecnológica, y esto tiene que hacerse a partir de la investigación. Pero hemos definido que la investigación formativa es obligatoria en el pregrado, y donde nos interesa que cada uno de ustedes se conviertan en semilleros de investigación. Y la investigación básica aplicada está en los centros de investigación, en los institutos, en el posgrado. Pero asociado a esta línea de la investigación, tenemos la innovación y el emprendedurismo, donde queremos que sus ideas audaces, donde queremos que todas aquellas ideas asociadas a generar empresa en la UNSA se haga realidad, y ustedes a partir de ello se inserten a la dinámica económica y social de nuestra región y de nuestro país. Tenemos también el eje de la internacionalización, donde ustedes van a participar en programas de intercambio estudiantil, en programas académicos y sobre todo en proyectos que también con instituciones referentes en el mundo puedan articularse a esta dinámica. Y de hecho, que como eje también de la universidad está la responsabilidad social universitaria. Esta vista como una acción de intervención hacia la propia universidad y otra como una acción que nos genere impacto hacia la sociedad. Y de hecho, que en esta dinámica nos interesa una gestión eficiente, transparente, una gestión con rendición de cuentas y que esté debidamente auditada. Por lo tanto, ustedes como alumnos de esta universidad, como alumnos de nuestra alma mater, porque también yo estudié en esta universidad, estamos con el compromiso no solo de desarrollar a nuestra universidad, sino también de que como comunidad académica y como alumnos y como miembros de esta casa universitaria nos convirtamos en agentes de cambio económico, social, y contribuyamos al desarrollo de nuestra región, al desarrollo de nuestro país y sobre todo teniendo como eje central el desarrollo humano. Una vez más, felicitaciones, disfruten ustedes de la vida universitaria, vamos a hacer todos los esfuerzos para dotarle de todos los medios, de todas las herramientas y sobre todo de esa formación en principios, en valores, para que ustedes tengan una formación integral y a la vez, cuando se inserten a la sociedad como profesionales, lleven ese sello UNSA y sean pues entonces aquellos profesionales que contribuyan a ese desarrollo que es un rol y un fin propio de la universidad y con la cual estamos comprometidos, y ustedes también. Un abrazo agustino para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la comunidad UNSA. Queridos jóvenes ingresantes 2020, les damos una cordial bienvenida a la Universidad Nacional de San Agustín y los felicito por este importante logro en su vida. Están en una universidad reconocida a nivel local, nacional e internacional. Solo para que sientan realmente orgullo de dónde se encuentran, quiero comentarles que estamos ubicadas en el quinto puesto a nivel nacional
aún dentro de las universidades públicas y privadas. Hemos sido licenciados por 10 años. Somos la quinta universidad del país que tiene este importante logro. Quiero comentarles de que esta universidad no solo tiene la función de formarlos como profesionales, sino también como seres humanos integrales. Tiene una serie de servicios que ustedes pueden buscarlos para lograr sus objetivos. Están en el umbral del inicio de su carrera. Para que puedan llegar al final necesitan disciplina, esfuerzo, constancia, trabajo en equipo, formar redes entre ustedes para fortalecerse y lograr justamente este anhelado título profesional. Los invito a que puedan creer en sus capacidades y confiar en la universidad. Deseamos que se formen integralmente, no solamente como buenos profesionales, sino esencialmente como seres humanos que puedan aportar al desarrollo de la sociedad. Busquen experiencias, involúcrense en actividades extracurriculares. Tenemos una serie de actividades artísticas, voluntariados, brigadas, círculos de investigación, en los cuales podrán desarrollar otras habilidades blandas. Participen de cada actividad que se presente en la universidad porque los va a ayudar en su formación integral. Invocarles a que desarrollemos una cultura de calidad en todo lo que hagamos. Queridos cachimbos, siempre busquen la excelencia en el desarrollo académico y a nuestros estudiantes que están por terminar también, que sean excelentes profesionales, den lo mejor de sí para lograr un desarrollo personal, familiar y sobre todo contribuir al desarrollo de la sociedad. También, si hay problemas en el desempeño académico, contamos con la Dirección de Desarrollo Estudiantil que les puede brindar apoyo psicopedagógico y también a través de tutorías. Hay una bolsa de empleo y bueno, hay diversas direcciones que brindan una serie de actividades y apoyo para que logren sus objetivos académicos. Estimados jóvenes cachimbos ingresantes a la UNSA, es para nosotros un grato honor tenerlos después de este arduo proceso de selección, por lo cual deben tomar conciencia de que están ingresando a una de las mejores universidades del Perú. Estamos de acuerdo a los diferentes rankings de varias instituciones serias, incluyendo el SUNEDU. Estamos dentro del 10% de las mejores universidades del Perú en cuanto a calidad y en cuanto a investigación. Ustedes han ingresado a esta universidad que como nunca les está brindando grandes oportunidades para viajar, para investigar, para graduarse, para hacer publicaciones, etc. Como les repito, ustedes representan lo mejor de los estudiantes en el sur. Son la esperanza de la sociedad para el futuro y esperamos que sean muy buenos profesionales, honestos y competentes para que sepan dejar en alto el nombre de su alma mater, que es la Universidad San Agustín. Nosotros estamos de acuerdo al ranking de CIMAGO en el séptimo puesto a nivel nacional, y a nivel nacional hay 142 universidades, nosotros estamos en el séptimo puesto. Y todas las empresas, entonces UES o SUNEDU toman publicación en revistas indexadas. O sea, lo que prestigia actualmente a nivel nacional e internacional universidad es la publicación en revistas indexadas. Y nosotros, como nunca, estamos brindándoles la oportunidad para que investiguen 2-3 años antes de que terminen su carrera, puedan terminar graduados con bachillerato y con título profesional y están financiados. O sea,
mayor oportunidad no creo que pueda haber. Solo depende de ustedes y tenemos la confianza de que así va a ser porque ustedes han sido seleccionados. No sé si ustedes tienen idea de cuántos han postulado y cuántos han ingresado. Hay más de 34,000 postulantes para un ingreso de 3,000 y pico ingresantes. Entonces, y esa es una competencia muy dura en toda la región. O sea, estamos teniendo los mejores alumnos. Ustedes son los mejores alumnos. Por eso nos es grato darles la bienvenida a esta universidad. Hola, ¿qué tal? Quería decirles que ser alumna Agustín es estar agradecida con la universidad, gracias al magnífico trabajo que se le ha dado en las diferentes áreas, como ingenierías biomédicas y sociales, en el tratamiento de su fachada, en el orden y limpieza que antes no se veía, y sobre todo en el arraigo que se le ha puesto en la investigación. Y resaltar que somos una de las mejores universidades a nivel del país, gracias a que nuestras autoridades no solo se preocupan por nuestro nivel académico, sino en nuestro bienestar, gracias a la instalación de bebederos de agua y también a la campaña Cero Papel y Cero Plástico que contribuye con el medio ambiente.